En Reseda fue arrestado Jonathan Cassie el jueves pasado por la policía de la estación de Van Nuys. El hombre de 25 años es estudiante del colegio comunitario Los Ángeles Valley y según la policía de San José también estaría vinculado a una red de extorsión sexual que proviene de la Costa de Marfil. Es muy peligroso cuando estamos comunicando y mandando información con una persona que es desconocida. Con los nombres Emily Smith y Casey Jonathan, presuntamente conocía a los adolescentes por las redes sociales. Según los detectives, se hacía pasar por una jovencita y le enviaba fotografías íntimas. Luego pedía otra a cambio y al recibirla, los extorsionaba. Es un engaño simplemente para robarle su inocencia y robarle su dinero. El detective jubilado, quien investigó crímenes sexuales contra menores por más de 2 décadas, destaca que el año pasado el FBI recibió reportes de 3.000 víctimas de crímenes de extorsión sexual en el país. Pero esos son los que ya reportaron. Para mí debe de haber quizás mucho más de esa cantidad, quizás más de 10.000 que no lo han reportado porque da pena. Cassie fue arrestado por el caso de Ryan Lass de San José. Supuestamente recibió la foto de Ryan, exigió $5,000 para no enviarla a sus amigos y familiares. La víctima tenía 17 años y al no poder pagar más, se quitó la vida. It's all about money for them and not about the people that they're affecting. La madre de Ryan estuvo en la corte del condado de Santa Clara hoy e insiste que los criminales solo se preocupan del dinero y no les importa a quienes afectan.